everybody. How are you today? Hello. Hi. Hello. Good afternoon. How are you today? Hi. DJ Jainer. Jainer. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. I am Gladys. I am your English teacher. Hola, soy la profesora Gladys, su clases para este trimestre. Tienen que tener a mano su módulo, tienen que ir a la institución a buscar el módulo para poder iniciar las clases. Jóvenes, bienvenidos a todos bienvenidos a ustedes a este trimestre. Esperemos que nos llevemos muy bien, que ustedes cumplan con las asignaciones que la teacher dice. Para eso tienen ustedes que tener su módulo, ustedes tienen que cumplir con las asignaciones que la teacher da, mandarlas a su debido tiempo. Cualquier duda que ustedes tengan, además de esta forma, me pueden escribir al 6867-4597, que ese es mi WhatsApp, por cualquier información o algo que ustedes no entiendan. Ustedes me contactan por medio de este módulo, por medio de mi número telefónico. Einer, ¿tú tienes tu módulo? Juan, página page 10. En la página. En la página 10. Dice greetings for words and polite expression. Arribita. Lección número 1. Sí. Lección número 1, ¿ya? Sí. Ah, ok. Dice greetings, polite expressions is farewell. Bueno, esos términos que están allí, vamos a tratar de que me los traduzca, ¿verdad? Estos son saludos, saludos de cortesía y saludos de despedida, ¿sí? Entonces, primero la teacher va a pronunciar y luego tú vas a repetir conmigo, ¿sí? Para que tengas conocimiento de lo que es la pronunciación de los saludos y de polite expression y farewell, que es lo que despedir. Bien, pronuncia conmigo. Hi. Hello. Hello. Ajá, good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How do you do? I good too. How are things going on? How are things are going on? What's new? What's me? What's up? What's up? What's up? What's up? Thank you. Thank you. Fine, thank you. Fine, thank you. I am okay. I am okay. Nice to meet you. Nice to meet you. You are welcome. You are welcome. Sorry, sorry. Sorry. Excuse me. Excuse me. Please. Please. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you soon. See you soon. Good night.
Good night. See you later. See you later. Bye. Bye. Catch you later. Catch you later. Later. Uh-huh. Take care. Take care. Take care. Bien. Ok. Estos son los saludos y las despedidas. Ahora vamos a lo que es la conversación. Conversation. Practica conmigo. Ok. Listen. Primero escucha. Hi. Bye. Hi. My name is Michael Ota. My name is. I am Jennifer Miller. Jennifer Miller. It's nice to meet you. Nice to meet you. Two. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name? What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay, vamos a la segunda, el segundo diálogo. Dice, hi Judy. Hi Judy. Hello David. Hello David. How are you? How are you? I am fine. I am fine. Thank you. And you? Thank you. How are you? Very well. Very well. Very well, thank you. Very well, thank you. Where are you going? Where are you going? I am going. To my friend's house. To my friend's house. Okay. Take care. Take care. Okay. Okay. Take care. Thank you. Goodbye. Goodbye. Ajá. Bueno. En la página 10, ubícate en la 10. ¿Ya? Página 10. Ok, en la página 10. Está en grande, hello y goodbye. Hola y adiós, ¿verdad? Bien. Okay. En esta página... Tienes que completar en los espacios esos en blanco, tienes que llenarlos con las palabritas que están en el cuadrito que dice complete with the word in the box, ¿sí? Con las palabras que están allí, ¿la estás viendo? Goodbye, how do you do, hi, good morning, esa la tienes que colocar en los espacios. Por ejemplo, allí te dieron un ejemplo, te han dado varios ejemplos, how are you, nice to meet you. Bueno, de acuerdo al dibujito este, tú tienes que buscar la palabra correcta y escribirla entonces allí donde el espacio en blanco, donde indica la flechita. Allí que tienes que escribirlo. Bien. Ahora nos vamos a la página 12. ¿Sí? En la página 12 dice useful expression. Tenemos expresiones en expresiones usuales o expresiones diarias. ¿Sí? Aquí esto te lo tienes que aprender, ¿ok? ¿Qué significa el significado de cada expresión? Pero para eso también voy a necesitar la pronunciación. Así que yo te voy a pronunciar bien despacio para que tú puedas escribir la pronunciación de cada expresión, ¿ok? Ok. Empezamos con la número uno, lentamente para que la escribas. Number one. Have a nice day. Escríbelo, para que no se te olvide. Have a nice day. No, de repente, como la clase está grabada, tú la puedes escuchar después, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Que sigue. O repite conmigo. Have a nice day. Have a nice day. A nice
ten. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Está, oh, ya hay un, please repeat. Please. Please repeat, ¿ya? ¿Me escuchas? Please. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Sí, la escucho. Sí. Se está lloviendo fuertemente. Bien. Be careful, be careful. Estamos en la 1, 2, 3, 4, en la 5. En la 5 expresión, en la 5. ¿Ok? La 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my God. Oh my. Oh my God. Oh my God. Put everything away. Put very way. Put everything away. Put very big ways. Cool. Could you explain again? Could you explain again? Good way ends. Of course. Of course. Thank you. Let's call the roll. Let's call the roll. Let's call the roll. Open the door. Open the door. Open the door. Open the door. Close the door. Close the door. Close the door. Let's go. Let's go. Let's go. May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Don't waste your time. Don't waste your time. Come to the board. Come to the board. Come to the board. Okay. Are you sure? Are you sure? I am thirsty. How is everything? How is everything? Tell me, please. Tell me, please. I don't know. I don't know. ¿Me escuchas, Einer? Sí. I need you. Hurry up. Moisés, ¿me escuchas? Moisés. Sí, le escucho. Hello, Moisés. Hola, hello. Do you have your mother? Okay, the next is thanks to you. Thanks to you. Thank you. Thanks
Take it easy. Take it easy. A ver, venga. Take it easy. Ok, bien. En estas expresiones usuales, allí ustedes tienen el significado de cada una de las expresiones, ¿sí? Moisés, ¿entraste tarde? Sí, entré tarde. Bueno, Moisés, tenemos que... ¿Tienes el módulo? No, no lo tengo. Tengo que retirarlo. Ah, ok. Tienes que ir a retirarlo. Pero solo me conecté para saber. Entonces, sí, porque voy a subirles una actividad para la próxima semana, para esta semana, ¿no? Para tener la lista. Sí. Que ahora les explico, ¿ok? Bien, en la página, para que vayas anotando, Moisés, y luego, bueno, como esto te queda grabado. Sí, está bien. Tenemos la página 13, tenemos de alphabet and number. En esta página vamos a ver el alfabeto y los números, ¿sí? Bien, a ver en los números, en alphabet pronunciation. Einer, tú sí tienes el módulo, ¿verdad? Sí. Ajá, ok, entonces, la teacher va a decirle cada letra, cada pronunciación. Le voy a dar un tiempecito para que ustedes me deletreen su nombre y su apellido. Einer, ¿qué apellido eres tú? Tenorio. ¿Cómo? Tenorio. ¿Einer? Tenorio. ¿Tenorio? Sí. Ok. Bueno. Repeat after me. Van a repetir después de mí, ¿ok? A ver, empezamos con la letra A. A ver, EI. A, B, please. B, C, D, D, E, E, F, E, G, E, H, H, M, O, O, P, D, Q, U, R, R, S, S, T, T, U, U, B, B, W, W, X, X, Y, Y, T, D. A ver de nuevo. A, A, B, B, C, D, E, E, F, A, T, E, H, H, I, J, J, K, A, L, L, M, N, 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 O, O, P, 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 Q, P, R, R, S, D, T, E, U, U, B, B, W, W. Ajá. Bien, ahora lo que tienes que hacer, Einer, es me vas a deletrear tu nombre y tu apellido. ¿Moisés? ¿Podrás, Moisés? Ajá.
Deletréame solamente el nombre, pues no me deletreen el apellido, solamente. Solamente el nombre. A ver, le doy unos minutitos para que lo puedan deletrear. A ver, Einer, are you ready? Einer? Einer. Moisés. Einer, empezamos con la letra E. ¿La E cómo sería? A ver, ¿cómo sería la E? La E. A ver. Mira, cada palabrita, ¿verdad? Usted la tiene que buscar. ¿Cómo se pronuncia la E? La E se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia la E? Ahí te dicen el módulo, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia, Einer? Se pronuncia I, ¿verdad? I. Y la E, la E, y la I. 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 Entonces sería I, I, ajá. La N. Voy a repetirlo. Ajá, correcto, repítelo. I. ¿Qué quieres que te repita? ¿El abecedario? Sí. ¿Todo? No, el del nombre. Ok, a ver. El nombre, a tu nombre, dale. ¿Ya lo hiciste? Sí. A ver, repítelo. A ver, Amy. A ver. I. I. Vamos, ¿por qué? Por la I. La I latina. Sí. ¿Cómo se dice la I latina? Se dice I, ¿verdad? I. La N. Se me olvidó. La N en... ¿Cómo es la N? La N es en. 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 Ajá. Nuevamente la E. Y. Y. Ar. 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 A ver. I. I. E. R. 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 ¿Cómo sería completito? A ver. Y. Ajá. E, I, N, E, R. ¿Sí? Ahí está. E, R. ¿Viste qué fácil, Aiden? Ajá. Ahora trata de deletrearme. Your last name, tu apellido. ¿Tu apellido? ¿Cómo sería? Tenorio, ¿verdad? Tenorio. Einer. Einer, ¿me escuchas? Einer.
Hey, Ner, ¿te me fuiste? Se fue. Se fue, Ner. Hey, Ner. Bueno, se me perdió Einer. Bien, aquí en esta página ustedes tienen que aprenderse el abecedario y tratar de deletrearme su nombre, your name, the names, y el apellido en este caso sería last name. Y les di prácticamente la pronunciación del alfabeto. Nuevamente se los voy a pronunciar. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, N, O, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. ¿Te me fui, Tainer? ¿Aló? Hey, Ner, ¿llegaste? Sí. Ajá. Bueno, entonces, trata de deletrearme tu apellido. La cámara se me ve acá y entonces no la escuché. ¿Cómo? Que la cámara no la puede escuchar. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí la escucho. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ok. A ver, Einer. ¿Aló? Hola. Hola. Entonces, Tenorio, ¿cómo sería Tenorio? Tenorio. Tenorio, ¿cómo sería? Bueno, continuamos entonces. Bien, ahora... Eso del abecedario se tienen que aprendérselo y deletrear cada palabra. Al lado del abecedario tenemos los number words, tenemos los nombres, los números y la palabra. Los números y la palabra. Empezando desde el número 1 hasta el 1000. Millions. Hasta el millions. A ver, empezamos con el 1. Sería, le voy a dar la pronunciación de los números, ¿ok? Sería 1, 2, 3, el 3 con la puntita de la lengua afuera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 vendría siendo el número 20. ¿Sí? Seguimos con el centro. Einer, ¿me estás escuchando? ¿Ah? Sí. Ok. Vamos por el 20, el 20. El 30 sería 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000, and 1 million. Sería 100, 1,000 y 1 million. Bien, entonces allí tenemos
Vamos a ver que nos quiere unir a alguien. Yamilera. Bien, entonces tenemos way to say large number. Tenemos la manera de decir números largos. Allí usted tienen prácticamente ejemplos. Aquí así, ejemplos, ¿verdad? Estamos aquí, ejemplos. Aquí donde dice, ahí está el 1355. Miren cómo ustedes pueden escribir el 1355. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer diciendo 1355, pero ustedes pueden dividir el número, ustedes pueden decir 1355. 2587, 2000, buscan acá, 2000 como es 1000, entonces colocan el número 2, 2500, 500 de 100, 500, 10, 5, sería 100, ¿verdad? 500 y 87 es 87, pero podemos decir 2587, es decir que podemos dividir el número en dos, y así podemos leer los números largos. Ajá, tenemos 1010, 1,000,000, 10,217. El 1, como es 1, decimos 1,000,000. 1,000,000. Los miles se dice 1,000, pero como estamos diciendo 10, le ponemos la palabra a 1,000, entonces de que decimos 10, porque es 10,000, ¿verdad? 10,000, 217, 200, vamos a escribir 217. Bien, es la forma de decir los números en forma larga. Para eso aquí ustedes tienen los números. Ustedes tienen que ir repasando todo esto, tienen que repasarme el abecedario, me tienen que repasar los números para poder usarlo. Al lado tienen Basic Math Operation, operaciones básicas de matemática. Allí tienen 1, 2, 3, 4 operations, en 4 operaciones que vamos a hacer, ¿verdad? Van a colocar, van a subrayar que el signo de más en inglés se dice plus. Subrayen la palabra plus. ¿Sí? ¿Subrayaron, Einer? ¿Yamilet? ¿Yamilet, sí. ¿Tú tienes módulo? ¿Yamilet? Hello, Yamilet. Hi. Dígame. Todavía no lo tengo, profe. Ok. Bueno, ahí van a subrayar el signo de más, que es plus. El signo de igual, que es igual. Subrayenlo. El signo de por es time. Subrayen ahí la palabrita time. Einer, tú que tienes el módulo, tú puedes ir subrayando lo que te estoy diciendo. Sí. Y el de dividir es divided, ¿verdad? Divided. Bien, vamos a ver la operación número uno. Dice 35 más 15 igual 50. Entonces decimos 35 plus 15 equal 50. D, 30 minus 12 equals 18. 6 times 6 equals 36. 12 divided 4 by 4 equals 3. Ahí están las operaciones a matemática. El signo de más, el signo de menos, el signo de multiplicación y el de división. Ahí
están. Bien. En la actividad número uno, tienen que leer y escribir el número. ¿Cuál sería el número uno? 7021. ¿Qué número? Esos números están escritos en inglés, pero yo los quiero ahora en número. Tienen que escribirlo en número. A ver qué número sale. Así que les voy a dar, Einer, te voy a, tú que tienes el módulo, a ver qué números salen de los que están allí. Están en letra. Quiero el número ahora. ¿Ok, Einer? Einer, ¿qué número sería el número? 7021. ¿Qué número sería eso? Si 7 es, si 2 es 1000, sería 7021, ¿verdad? 7021. La actividad que voy a subir es la actividad de la página 14, en donde van a hacer un vocabulario ilustrado con los miembros de la familia. Los miembros de la familia. Esto tienen que buscarles el significado e ilustrarlo con una figura. Allí tienen el significado, aunque ya no lo tienen que buscar, sino que buscarle el significado de cada, buscarle solamente la ilustración, un dibujo que identifique los miembros de la familia. Así que nos vemos en la próxima clase.